you Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que abre la serie de actos paralelos de la exposición sobre Goya, Goya Fisionomista, que tenemos en estos momentos en el Instituto Cervantes de Varsovia. Eh, hemos considerado que aproximar el tema, el mundo de Goya, las características de su obra, eh, las características de su tiempo, eh, los efectos o lo que produjo y lo que sigue produciendo la obra de, de Goya en estos momentos era, era importante y que nos parecía que precisamente estos actos paralelos tenían que contribuir de alguna manera a arropar por una parte la exposición y por otra a precisamente acercar esa serie de cuestiones que queríamos tocar. Hemos querido que el primer encuentro, el primer acto, fuera precisamente en torno al mundo, a la época que le tocó vivir a Goya, a la importancia de esa época. Eh, y a las características de esa época. Ah, en cierta medida, gracias a eso, podríamos adentrarnos después precisamente en la, en la obra eh, del pintor aragonés. Eh, para eso hemos querido invitar, y le agradecemos que haya aceptado la invitación y su presencia eh, aquí con nosotros, a. Una de las personas que en Polonia probablemente mejor conozca esa época, por lo que a España se refiere, el doctor Tadeusz Milkowski. Eh, el doctor Tadeusz Milkowski de la Universidad de Varsovia, eh, del eh, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, eh, de la sección precisamente de Historia y Cultura de España y América Latina, lleva... Muchísimo tiempo dedicando su atención a hechos relacionados con la historia, pero no solo, es decir, con algunos aspectos de la historia concretos, también las, las migraciones, por ejemplo, eh, la opinión social, eh, etc. Mm, yo voy a pasarle inmediatamente a él la palabra. Eh, porque resulta complejo presentar a alguien que, por ejemplo, ha dirigido más de 100 tesis de licenciatura de estudiantes en torno a, a temas eh, que cada uno de ellos podría merecer precisamente un encuentro como este. Goya, sin duda, lo merece. Profesor, es un, para mí es un placer invitar a un compañero en su momento de universidad, así que eh, cuando quieras. Muy buenas tardes, quiero agradecer a todos. Eh, su presencia y la invitación para presentar esa larga época en la que vivió Goya. Efectivamente, es eh, una tarea algo difícil porque Goya primero vivió mucho tiempo y si hubiera nacido a principios de los, del siglo XVIII y hubiera muerto a finales, eh, sería muy diferente su vida porque en los últimos años de su vida han acontecido muchas cosas muy importantes para la historia. Voy a ser... Mm, eh, eh, han acontecido tantas cosas que tengo que hacer una selección eh, también mencionando los acontecimientos que tuvieron lugar en Polonia. Paralelamente. Sin embargo, tendré que callar varios fenómenos porque fue una época muy revuelta. Aquí vemos uno de los primeros autorretratos de Goya. El siglo XVIII, el siglo XVIII. Eh, a mitad de ese siglo nació Goya y fue un siglo muy bueno para España después de una gran crisis eh, social, económica, política. El siglo XVIII significa renacimiento, crecimiento, desarrollo, crecimiento del número de habitantes. Eh, y eso incluso empezó ese, ese fenómeno empezó ya eh, durante la Guerra de la Sucesión después de acabada la eh, línea de los Habsburgos de los Austrias en España. Y, y ya a finales de la Guerra de la Sucesión comenzó el crecimiento económico. Eh, lo cual well, resulta muy interesante porque despegó España de una profunda crisis en el siglo XVII y las primeras reformas introducidas en ese momento dieron muy buenos efectos. Polonia, desgraciadamente, vivió una suerte totalmente diferente. El siglo XVII es eh, un siglo muy malo para Polonia. Eh, sobre todo a mitad del siglo hemos eh, vivido muchas derrotas, sin embargo no tuvimos un resurgimiento, un renacimiento, una mejora. Tuvimos eh, reyes que no se interesaban mucho por Polonia, provenían de Sajonia. Y por otra parte, también hay que decir que los nobles polacos durante la primera mitad del siglo no tuvo un comportamiento adecuado. Teníamos un dicho que decía con el rey sajón, bebe, come, diviértete. Y así fue el comportamiento de. Los nobles polacos, es decir, esa capa que gobernaba eh, el país. A principios del siglo XVIII, Polonia deja de ser soberana. La guerra, la Gran Guerra del Norte, eh, paralela a la Guerra de la Sucesión en España, es eh, una guerra que destruye el territorio polaco. Porque pasan los suecos por nuestro territorio de una forma parecida a los eventos que llamamos el diluvio sueco. Podemos ver muchos eh, eh, momentos, muchos lugares de Polonia, eh, y en principio, de forma de manera formal, Polonia no participó como estado en esta gran guerra del norte. Después del de, año 14 hasta la guerra con Francia no hubo eh, ninguna guerra en el territorio español. Todas se desarrollaron fuera de la península, bueno, salvo la contienda por Gibraltar. Podemos eh, decir que, claro, Gibraltar eh, considerarlo territorio español. A mitad del siglo tenemos la guerra de siete años. Goya entonces tiene diez años cuando comienza la guerra de siete años y es un conflicto que podemos llamar la primera guerra mundial porque los, eh, las contiendas tienen. Se realizan en Canadá actual, Estados Unidos actuales, eh, la India, el, en el Caribe. Y España pierde, como, pierde Florida como aliada de Francia, pero recupera Minorca que había perdido en la Guerra de la Sucesión. No recupera, sin embargo, a Gibraltar. Y cuando Goya cumple 20 años en España... Tenemos que ver con el gran motín, motín de Esquilache. Esquilache es el apellido del ministro eh, del rey Carlos, traído de Nápoles. Es un intento de la los ambientes contrarios a la reforma, de frenar las reformas. Eh, y ahí estaban entre ellos también los jesuitas, jes algunos jesuitas, no eh, jesuitas eh, eh, como orden, pero personas conocidas, con nombres reconocibles. Y eso causó de que al final del motivo... De Esquilache eh, en 1767, los jesuitas eh, desaparecieron y solo en los países que no eran, no eran católicos, es decir, en Rusia y en Prusia, esa orden siguió funcionando. Un año antes en Polonia es. Eh, Nombrado rey Stanisław Augusto Poniatowski. Estamos en el año 1764 y en Polonia los nobles empiezan a darse cuenta de la real situación real de Polonia. Empiezan intentos de reformas. Aquí tenemos el mapa del momento, es decir, del momento de la coronación de Stanislaw Augusto Poniatowski en 1764. Pero al principio eh, la situación es muy complicada. Cuatro años más tarde, en el 68, eh, el SEIM, el Parlamento Polaco, firma unos acuerdos eh, que. Le quitan la soberanía real eh, y empieza a funcionar como un protectorado de Rusia. En 1772 se produce el primer reparto de Polonia, y aquí el mapa representa a Polonia después del primer reparto. Y como podemos ver, eh, Polonia ha perdido las tierras de Pomerania, muy importantes. El primer reparto fue el principio de la gran catástrofe que nos lleva a la desaparición del Estado polaco. ¿Qué es lo que pasa entonces en la vida de Goya? Goya en los años 1770-70 una es decir justo antes del primer reparto de polonia parte para italia intentó obtener una beca un apoyo de, por parte de la academia de san fernando pero no lo consigue todavía no existe bibliotecas masivas, ni siquiera por supuesto de internet, pero entonces el, un artista que quería conocer obras de Arte de grandes artistas tenía que peregrinar al lugar donde estaba aquella obra de arte en concreto. Todavía no funcionaba el Museo de Prado tal como lo conocemos hoy día. Existían colecciones privadas que Goya conoció, por ejemplo, en Zaragoza, Natal, después en Madrid, pero para conocer a los grandes pintores tenía que ir a Italia, porque a Italia, porque Incluso hoy día la UNESCO en los catálogos eh, de arte considera que la mitad de los, eh, las obras representadas eh, son obras italianas. Y entonces todos los artistas o los futuros artistas peregrinaban a Italia. Y así lo hizo Goya sin ninguna eh, ayuda, no se consi le consideraba un joven con talento. Entonces tuvo que arreglarse de alguna manera su estancia y vivió ahí en Roma en casa de eh, Tadeusz Kunze. Tadeusz Kunze, que nació en Jelonagura, en Polonia, eh, era pintor polaco. Después vivía en Roma, pero volvía también a Polonia para eh, realizar encargos de los aristócratas pola polacos y tenía muchos amigos eh, ahí en Italia. Ten conocía a esa élite cosmopolita que estaba ahí donde había encargos. Entonces, eh, por ejemplo, Kuntze en Italia, en Roma. Algunos, eh, como Menz, eh, volvían a sus patrias para participar, por ejemplo, en la construcción del eh, Palacio Real. Aquí tenemos dibujos de Kunze. Eh, podemos eh, ver el retablo en la eh, iglesia de Varsovia, en una de las iglesias de Varsovia, en otra de Cracovia. Eh, tenemos sus obras en Polonia que podemos eh, rescatar. Pero también las hubo en palacios, también eh, en palacios romanos. Cuando viajaba a Polonia, Kunze traía sus dibujos italianos. Y mm, al contrario, aquí tenemos un dibujo que representa la vida de los judíos polacos que llevó a Roma. Una doctorando, Camila Sparkowska, consideraba que se pueden demostrar ciertas concomitancias entre los dibujos de Kunze, Kunze que quería mmm, vender sus dibujos como dibujos exóticos de un país lejano, Polonia, eh, Sparkowska considera que tiene ciertas características parecidas a las de los dibujos de Goya. Aquí tenemos otra escena. He elegido eh, estos dibujos porque efectivamente pueden recordarnos algunos dibujos de Goya. Desgraciadamente los dibujos de Kunze, una gran colección que tuvimos en Polonia desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. La familia... Aquí vemos eh, al predicador en este, en este dibujo. Eh, bueno, es un tema un poco alejado de Goya, pero un tema bastante interesante porque la hija de Kunze, Isabel, se casó con el... Con eh, uno de los hijos de un pintor español, y entonces eh, José de Madrazo y su eh, mujer esposa Isabel Kuntze, se desplazaron a España en 1815 y eh, las siguientes generaciones de esta familia como Federico Madrazo etcétera eh, formaban parte de la élite eh, artística de Madrid Cecilia por ejemplo eh, Cecilia Gómez casó con Mariano Fortuny y su hijo, también Mariano Fortuny y Kunz, conocido como eh, más bien un diseñador de moda. En, hoy día tenemos eh, una eh, exposición de eh, Mariano Fortuny y Kunz que pues, se puede ver en España. A la derecha pueden ver un dibujo de Goya y a la izquierda es un dibujo de Kunz, precisamente. Y ahora, volviendo a España. Desgraciadamente, en España termina esta época maravillosa. ¿Qué es lo que pasa? El cambio de rey no tuvo tanta importancia como lo que ocurría alrededor. Muere Carlos III, lo sustituye Carlos IV, que es un rey eh, que es, resulta muy mediocre respecto a Carlos III, el gran reformador. Pero si no fuese por la situación en los países vecinos, en Europa, no habría pasado nada malo. Tras el rey Fernando, tras la muerte de su esposa, eh, se volvió loco, pero tampoco pasó nada. Gestionaba su gobierno sin que ocurriese nada malo en España. Pero en esta situación, una vez después de mm, subir al trono Carlos IV, comienza la Revolución Francesa. Todo cambia. Comienza una época nueva, una época que, en mi opinión, continúa hasta ahora. Es decir, en esos tres siglos de la historia contemporánea hasta el siglo XX, en mi opinión, cada vez podemos notar que los siglos XIX y XX, los siglos del liberalismo, Esto fue porque parece que estamos presenciando un cambio de, de época en estos momentos. Pues yo creo que estos dos siglos fueron el periodo de grandes cambios y es cuando le tocó vivir a Goya. En España, las primeras decisiones francesas, horrorizada. España por lo que ocurría en, en Francia, la prohibición de libros, dimisión de ministros reformadores. Y la pregunta básica: ¿qué hacemos? Continuamos con, la, eh, con el pacto familiar de, de los borbones, es decir, no importa quién está eh, gobernando Francia, es importante que sea nuestro aliado pues continuamos el pacto o no. No podemos reconocer la abolición de la monarquía y tenemos que unirnos a la alianza anti-gala. Eh, se decide en el momento de muerte de, eh, del rey francés. Todo el mundo ya sabe que hay que oponerse a Francia y el mismo año, que es un año importante por distintas razones, porque ocurre a menudo que se acumulan muchos acontecimientos, 1492, por ejemplo. Y en este caso, eh, Godoy, de hecho, llega a ejercer el poder real. No creo que, que sobran explicaciones. Eh, amante de la reina, otros dicen que no, que, que, que no es cierto, pero una persona que gobierna España durante 15 años, 1792 hasta 1807. Y además todos los, bueno, todos los retratos que ven detrás son retratos de Goya, son sus autorretratos y... Eh, Personajes importantes de, de la época. Entonces, Godoy, 1792, eh, comienza a gobernar el país. Y en cuanto a Polonia, para eh, compararlo. Bueno, no, primero un breve comentario sobre el cuadro que ven. Es. Eh, se refiere a la. Eh, guerra, España atacó a eh, Francia intentando recuperar lo que se llama la Cataluña de, del Norte, es decir, la parte que, con la cual se quedó Francia, es decir, la región de Rosión. La ofensiva primero es exitosa. Pero luego los franceses primero contraatacan en el País Vasco, se hacen con el País Vasco, entonces la guerra se traslada a un territorio español y luego rogan reconquistar eh, las tierras catalanas. Todo acaba con una paz y Godoy recibe el título de príncipe de la paz. Este es el cuadro que conmemora este acontecimiento. Fue razonable desatar esta guerra uh, contra Francia. Inglaterra entonces eh, reduce sus eh, armas de forma inaudible, ni antes ni después. Y se esperaba que iba a quedar. Eh, al margen de los acontecimientos. Los eh, británicos luego tuvieron que armarse a todo correr y tuvieron que repetirlo posteriormente en los años 30 del siglo XX, cuando eh, Hitler llegó al poder. Entonces, lo de atacar a Francia fue un error, pero son errores que solían cometer personas y políticos mucho más experimentados no esperaban que iba a eh, ocurrir en Francia, nadie podía sospechar el fenómeno de Napoleón. Y en Polonia, pues en Polonia eh, el último reparto, 1793, 1795, y antes el último intento de... Eh, In implementar reformas, aprovechando la situación europea, todo lo que todos los problemas y el caos causado por la Revolución francesa y los problemas que desató la guerra eh, hispano francesa, se intentaron llevar a cabo reformas para salvar el país. El Gran Sejm, la Constitución de 3 de mayo 1791, es decir, un año antes de la guerra francesa, el segundo reparto, insurrección de Kosciusco y luego el, la tercera partición de Polonia. Pues justo en paralelo a lo que ocurría en España. Me refiero a la guerra entre España y Francia. ¿Y cuál es la lección para España? Pues los españoles llegan a la conclusión que están condenados a, a la alianza con Francia, que Inglaterra es una amenaza importante a las colonias españolas no, eh, y Francia no es ninguna amenaza para las colonias. Pues hay que ponerse de acuerdo con los franceses. Otro asunto relacionado con. Eh, Francia y España. En 1797 comienzan los legiones, eh, las legiones polacas en, en Italia, en decir, la, comienza la época eh, de Napoleón. Jovellano es uno de los reformadores más importantes, un amigo de Goya. Es posible que se exagere, pero yo creo que Conociendo la historia, mirando esos cuadros, esos retratos, claramente podemos ver quién le caía bien y quién no le caía bien a Goya. Pues podemos ver claramente que Jovellanos le caía muy bien y también es como lo representa en este retrato. Jovellanos durante una época breve vuelve al poder. En 1798 Godoy queda apartado. Es importante, pero... ¿Qué pasó antes de este año en cuanto a nuestro protagonista principal, que es Goya? Goya vivía una crisis muy grave, son los años de, de, de su enfermedad, son años de, de la guerra, de los acontecimientos dramáticos en Polonia, 1792-1793. Este es un autorretrato anterior a 1000. 800. En la mayoría de las biografías se habla de la enfermedad, se está intentando identificar la enfermedad que padecía. Sabemos que acabó eh, con la sordera de Goya, pero también hay autores que lo estudiaron muy de, de cerca, basándose también en las cartas que Goya escribía a sus amigos a uno de sus amigos más íntimos de Zaragoza. Y resulta que todavía antes de la enfermedad ha vivido una crisis eh, mental. Abandonó su puesto en la fábrica de tapices de Madrid sin autorización del eh, director. El director luego se le denunciaba por incumplir sus responsabilidades. Goya obtuvo un certificado médico confirmando su enfermedad, pero no sabemos de hecho si entonces ya estaba realmente enfermo o fue mera, mera excusa. Pero luego ya viene la enfermedad muy grave que le afecta muchísimo y influye en su futura creatividad. Goya de las cartas resulta ser una persona que no se interesaba mucho por lo que creaba. Describe sobre todo las eh, cazas, eh, los toros y estas cartas que dirige al eh, amigo. No habla tanto de sus obras, sino de dinero que cobra por hacerlas. Esto es lo que le importa. Claramente se considera un artesano, no un artista. Todo iba a cambiar tras eh, estos acontecimientos personales que su enfermedad, como lo que ocurría en España en aquella época. Entonces... La fábrica de tapices sigue funcionando hasta ahora, se puede visitar. Yo me enteré hace poquísimo en una exposición de tapices en el Castillo Real de Babel, Cracovia. La directora dijo que... La restauración de estos tapices consiste en lavar cada uno de los hilos aparte y volver a componer el tapiz como de nuevo. Es un trabajo increíble. Bueno, dejemos los tapices al, al lado. La mayoría. Bueno, ahora volvamos a, a Jovellanos. Gaspar Melchor Jovellanos tras la enfermedad vuelve a ejercer el poder en España durante un año y es entonces cuando, cuando le consigue a Goya el título de pintor de cámara. Gracias a Jovellanos obtiene Goya este título y al cabo de diez años es nombrado el primer pintor de cámara. En 1700 eh, 99. Las relaciones con los reformadores fueron muy fuertes. Es, es que fueron lazos de, de amistad con eh, escritores, con Moratín. Es decir, la élite política y cultural de España y Goya formaba parte de esta élite. Hace años participé en la defensa de la tesis doctoral de Camila Sparkowska, aparte de estrés, porque había eminencias eh, que se dedican a Goya y a la pintura eh, italiana y española, pero también pude preguntar sobre distintos asuntos. En muchos libros se repite la tesis diciendo que m, si hubiera muerto durante la enfermedad de 1972-93, habría quedado desconocido. Yo me atreví a preguntar entonces ante señora Manuela Mena, pero es el, la conocedora principal del periodo y de las obras de Goya del Museo de Prado. Yo le pregunté si le parecía cierto. Que muriendo Goya en, por la enfermedad eh, habría sido conocido a los, solamente a los historiadores del arte. Su respuesta fue a los historiadores del arte del siglo XVIII, únicamente. Entonces, es una transformación. Ya se, eh, se pueden notar chispas de este genio en sus obras anteriores. Está buscando fuentes de esa creatividad posterior pero dejemos este tema es nuestro tema principal es la historia no tanto goya el año 1792 es un año muy importante porque empieza la globalización es el año de cuando acaba la conquista de la india, por la compañía eh, de la India con Bangladesh, con Pakistán, fue eh, conquistada por la compañía de las Indias Occidentales. ¿Y por qué lo digo? Ese es un hecho muy importante: se crea el Imperio Británico. Pero también hay que tomar en cuenta que el mismo año se ha organizado eh, se han dado las bases legales del funcionamiento y eh, se ha considerado de que las colonias españolas son un modelo que no es digno de seguir, que es muy negativo, porque han dejado el mestizaje y también carreras en la administración de los mestizos. Entonces esa corporación, la Compañía de las Indias Occidentales, introduce unas normas legales que rigen después también cuando las indias pasan a ser propiedad del imperio. No se toleran los matrimonios mixtos. Un hombre, sí, de forma oficial. Si un inglés se casaba con una india, acababa totalmente su carrera y sus hijos no podían desempeñar ningún cargo administrativo, salvo los cargos más bajos como cartero, por ejemplo. Son ellos los que eh, llegaron a la conclusión eh, de que así podría mm, establecerse las bases del imperio. Hay muchos libros que tratan de este tema, también eh, de los escritores polacos que alaban muchísimo eh, la eh, estructura de este imperio, precisamente basada en ese tipo de prejuicios. Es muy importante también para la historia de España porque eh, un joven que después llega a ser uh, Príncipe Willington, que después de las luchas exitosas que había dirigido en las Indias vuelve a Inglaterra y ahí forma el cuerpo de intervención que lucha ha de luchar con contra de España en América eh, apoyando a los libertadores eh, luchadores por la independencia de los países latinoamericanos son unos tiempos de grandes cambios, cambios de alianzas, eh, cambios muy bruscos. ¿Qué pasa con Wellington? ¿Alguien, algunos de ustedes sabrán, El, su cuerpo que iba a luchar contra los españoles llegó a la península ibérica para luchar junto con los españoles en contra de los franceses. Así fue, paradójicamente el cambio de la idea, el cambio de la alianza. Goya, al recuperarse de esta enfermedad eh, tan grave, descansa en casa de la duquesa de Alba. Él había conocido a los duques de Alba antes, pero precisamente en 1796... Después de la muerte del duque, eh, permanece varias, varios meses en la casa de la duquesa de Alba, eh, despertando varias eh, sospechas, mitos, eh, historias. No los voy a comentar, pero... Tenemos que recordar que Goya entonces... Tenía 50 años, estaba recuperando de una enfermedad muy grave, pero bueno, eso no eh, es eh, lo principal posiblemente. Es evidente que estaba fascinado por la duquesa de, Abla, eh, de Alba. Quiere vender los caprichos o los sueños que había realizado un poco antes pone en venta en 1799 la situación la alianza con Francia después eh, pasa a el bloqueo del continente la lucha de Francia eh, contra ese bloqueo, y un, la batalla de Trafalgar, eh, que es crucial para el futuro. La flota española era la flota principal de los aliados y sufre una derrota, la victoria de Nelson resulta imposible mantener las colonias. Si no hay, tenemos una flota que pueda luchar contra el enemigo, es eh, inevitable la pérdida de las colonias. La flota fue construida durante eh, todo el siglo XVIII y cuando desapareció y se arrendaban o com eh, eh, compraban, eh, buques y se velaba para que no participaran en ninguna batalla porque se sabía que se estaba avecinando una guerra con Inglaterra. Esa flota fue eh, creada de una forma muy inteligente porque, como los españoles después de la crisis no disponían de especialistas, constructores, los contrataban eh, eh, desde Inglaterra, mediante Portugal, eh, de forma eh, muy callada, pero no para nada sirvió y la derrota de Trafalgar fue tajante. Es lo que pasa con Goya, entonces pinta para Goya, pinta eh, por encargo de Goya, las dos majas. Este es el momento cuando tenemos la batalla de Trafalgar, esa gran derrota. Fernando, hijo de Carlos IV, poco querido por sus padres. Después aparece el mito de que fue Godoy el que lo apartó del trono, eh, de la participación eh, en el, las gestiones de gobierno, en la participación. Eh, en los eventos importantes para que pudiera aprender a comportarse como eh, heredero, pero es evidente que los padres no lo querían. Eh, pero adquiere eh, aliados entre los contrarios a Gotoy, contrarios a las reformas. Y en Arrajuez se produce un golpe de Estado. ¿Cómo fue posible? Los franceses intentaron persuadir a Godoy a que llegara a un acuerdo de repartición de España y le, querían, eh, le prometían Algarve, parte de Andalucía, para que pudiera ser soberano en esos territorios al principio se eh, dio, pero después se ha dado cuenta de que puede ser una trampa y decidió huir a América. Primero, el viaje mm, a Cádiz fue muy largo y entonces eh, se produce entre tanto un golpe de Estado mm, organizado por los enemigos de todas las reformas posibles en España y entonces Carlos IV es obligado a pasar la corona a su hijo. Napoleón contesta de la siguiente manera, mm, llamando a los dos eh, reyes a un encuentro. Y este, esta pintura es el, la primera representación de Fernando, que después del de no Aranjuez, después de quedarse con la corona, y eh, cuando se estaba ya preparando para acudir a la cita con Napoleón, eh, posó para Goya. Eh, y fue el único momento cuando posó para Goya, precisamente. A Goya le gustaba que eh, los modelos posaran directamente, pero en el caso de Fernando, eh, no fue así en el futuro. Este es pr el primer retrato que hizo del futuro rey o oh, usurpador como se podría decir en aquel momento entonces la familia real va a francia viaja a francia y sabemos que falta mmm, posibilidad de pasar la información tan ágilmente para que los españoles supieran qué pasa en España. Toda esa historia con la corona eh, española, a ver quién la pasa a quién, eh, Fernando se la pasa a Napoleón, Napoleón está dudando y finalmente la pasa a su hermano eh, José. Todo eso ocurrió más tarde después de lo que voy a contar ahora mismo, es decir, el 2 de mayo. Aquí precisamente estoy enseñando... Un dibujo de Sorolla, una pintura de Sorolla, un gran pintor de finales del XIX, principios del siglo XX, porque de los cuadros tan famosos de Goya voy a hablar eh, enseguida. Aquí tenemos a dos eh, héroes de la insurrección, es decir, una insurrección contra los... Franceses. Eh, Carlos pide que mm, acuda su hija y su hijo menor a su encuentro, entonces ellos montan en una carroza, los franceses eh, eh, raptan a los hijos eh, reales, en eh, tumulto, la élite eh, está en contra de cualquier tipo de motín, considerando que la. Cualquier insurrección está condenada a fracaso, pero aparecen dos eh, oficiales de artillería que podemos observar aquí en este cuadro, pero las tropas francesas tienen 30.000 eh, soldados bien preparados y entonces todo acaba en una catástrofe. Eh, un historiador eh, francés, Gerard de Fardot, considera que fue una provocación francesa. Es decir, Murat, eh, mariscal francés que dirigía las tropas francesas, consideraba que podía hacerse con la corona, porque en este momento todavía Napoleón no había pasado la corona española a su hermano. Y no tenía tantas eh, posibilidades de pasar todas las posibles coronas a todos sus posibles familiares, y entonces los mariscales también recibían eh, coronas o esperaban recibirlas. Murat eh, quiso eh, ganarse el reconocimiento del emperador eh, mediante. Um, una lucha exitosa contra la insurrección, pero a decir la verdad no tiene importancia si fue una provocación francesa o no. Es decir, esa insurrección pasa se esparce por todo el país. Los franceses tienen que retirarse. Madrid ya Está libre. Eh, los franceses se retiran de Zaragoza. El general Palafox, eh, que dirigía la eh, defensa de Zaragoza, le pide a Goya que venga a Zaragoza. Y como saben ustedes, na Goya nació muy cerca de eh, Zaragoza. Eh, todos sus hermanos habían nacido en la misma Zaragoza. Entonces, eh, Palafox, eh, que dirigía la defensa de Zaragoza, le invita a Goya a que viniera a la ciudad para pintar la defensa. Y es una, eh, un viaje muy importante, porque durante ese viaje observa los desastres de la guerra, la gran destrucción. Y. Eh, algunos de los dibujos eh, están titulados de tal forma que podemos deducir claramente que son situaciones que había observado personalmente durante ese viaje. Aquí tenemos a Agustina de Aragón, una de las heroínas de la defensa. Este es el título. Del grabado. Pero lo, lo que quería subrayar es que la idea de representar los desastres de la guerra, esa idea nació durante el viaje a Zaragoza. El segundo sitio. De Zaragoza, los franceses, Madrid. ¿Qué es lo que ocurría? Pues, en resultado, Napoleón, furioso por derrotas de sus eh, generales, entra él mismo en España, gracias a los eh, soldados polacos, entre otros. El 30 de noviembre tenemos la batalla de Somosierra. que permite acortar el camino hacia Madrid. Entonces llega a Madrid rápidamente, vuelven a conquistar la ciudad y por supuesto trae a su hermano rey. Y este es el cuadro alegórico pintado por a solicitud de las autoridades de Madrid. Toda la historia, fíjense ustedes, consulten en Internet, hay una película, hay ilustraciones sobre la suerte de, esta, de este cuadro. 2 de mayo es el, la versión definitiva que se encuentra en el Museo de la Ciudad de la Villa de Madrid. Es un N el retrato de José Bonaparte, rey. Luego, cuando se echa a los franceses de Madrid, pone el nombre Constitución. Cuando Ferdinando vuelve y es, uh, es opositor a la Constitución de, dos de 1812, pues pinta Goya el retrato de eh, Fernando. Luego luego tenemos otro periodo de cinco años, pues se vuelve a pintar la constitución y finalmente en los 70 del siglo XIX se cambia por el de 2 de mayo y es como se conserva hasta nuestros tiempos. Yo creo que es muy interesante exactamente por cómo iba cambiando la situación en un... Eh, periodo muy corto, de 1800 hasta 1814, desde el inicio de la guerra hasta la vuelta de Fernando. Ahora, los dos cuadros más importantes, la carrera de Mamalucos, el 2 de mayo, y llevando las clases con... Estudiantes, pues los estudiantes tienen pocos conocimientos. Espero que entre ustedes, mi público, hay más personas que entiendan la situación. La, sabemos que estudiando eh, la serie de desastres de la guerra, que los. Eh, dibujos que digamos patrióticos como agustino de aragón se crearon tras eh, pintar la mayoría de esta colección es decir fue un, una forma de eh, ofrenda a los nuevos eh, gobernantes por lo que había hecho bajo el dominio francés en españa ¿Y qué ocurría en el país en aquel entonces? Se crean las juntas de defensa que primero en el pequeño pueblo de Móstoles eh, declaran guerra a Francia y reconocen a Fernando como rey de España. Fue una persona tan poco conocida que la mayoría de los españoles depositaron muchísimas esperanzas en él. A lo mejor fue un error de los padres lo de apartarlo tanto de la vida pública. Sin ello, posiblemente no hubiera sido tan fuerte este afán por eh, Fernando. Gracias a la propaganda, toda la popularidad iba aumentando. Entonces existen las juntas, pero, no sé, pero Fernando da orden a los militares de destruir las juntas, aniquilarlas. La junta central tiene que trasladarse a, a Cádiz, pero en el norte las juntas centrales fueron destruidas por las tropas fieles a Fernando, porque fue por orden explícita de Fernanda. Es importante para apreciar la, eh, el personaje de Godoy. La Junta Central que se trasladó a eh, Cádiz, protegida por la eh, Armada Británica, Luego se convocan las cortes constitucionales y se, en marzo de 1812 se aprueba la Constitución. Napoleón primero eh, eh, otorgó una Constitución. La Constitución napoleónica fue bastante radical en su forma original, luego se modificó considerando que España no estaba adaptada a tantas reformas. y fue incluso menos radical que la constitución eh, aprobada por los españoles en Cádiz. Continuaba la guerrilla en España, en, al igual que en España y en Polonia, el término de guerrilla y guerrilleros es el nombre que... De origen italiano. Y es porque los generales franceses criticados por Napoleón de tener que mantener 100.000 soldados necesarios para luchar contra Rusia expl explicaban que había que entender que no era una guerra importante, que había toda una serie de guerras pequeñas, por eso guerrillas y guerrilleros. Esos. Eh, Guerrilleros supieron luchar bastante bien, los franceses tuvieron que mantener un ejército muy numeroso. Incluso así no pudieron conquistar las grandes eh, ciudades sin apoyo británico. Hasta y luego hay una hambruna de un año. Goya la sobrevive, igual que su familia, pero los dibujos que ilustran estos acontecimientos son eh, aterrorizantes. Godoy entra eh, a Madrid, Goya pinta un retrato de este general británico y un episodio muy importante para el personaje de goya las tropas de wellington quedan expulsadas pero todavía antes goya eh, por miedo a represalias por pintar a este al británico se eh, fuga refugiándose en portugal las autoridades que apoyaban a fernando le advierten que esto fue igual a perder todo el patrimonio. Su hijo, su pareja, Leocadia Weiss, le convencen a que volviese a Madrid y efectivamente no sufre represalias. Creo que esto también explica lo que hacía Goma como reformador y una, que una persona que colaboraba con los franceses. Por supuesto, no estaba muy convencido a los eh, a lo que hacían y decían los franceses, pero el grupo que apoyó a los franceses. Eh, Una parte de los funcionarios apoyó a los franceses opinando que el país no podía funcionar sin la administración y una vez vuelto Fernando no se opusieron a, al rey, le apoyaron en no reconocer a la constitución de Cádiz. Pero los reformadores más radicales Tuvieron que eh, emigrar de España, que fueron 12.000 familias. Multiplíquenlo por número de personas que forman cada familia. Y eh, emigraron hacia Francia. Goyanova a Francia piensa en otro destino, pero renuncia a estos planes. Fernando, tras la victoria de Wellington con los guerrilleros españoles, vuelve a España. No quiere aceptar la constitución de Cádiz de 1812, lo que significa importantes problemas para los reformadores que se quedaron en España. No tenemos tiempo para eh, centrarnos en el problema de afrancesados, reformadores, pero entre ellos había personajes muy importantes que no prestaron apoyo a los franceses. Por ejemplo, este gran amigo de Goya Jovellanos no apoyó a los franceses, se unió a una de las eh, juntas representando a la España que no aprobó el dominio francés. Fernando vuelve a España, a Madrid. Y Goya mmm, sufre ciertas represalias. Bueno, los que habían huido, eh, a los que habían huido se les requisaba eh, todos sus bienes. Pero ¿a qué, ¿de qué se le acusa a Goya? De haber llevado una medalla de eh, Bonaparte, de haber sido eh, pintor de cámara durante todo aquel tiempo y también de que ayudó a elegir los cuadros que Napoleón se llevó a Francia. ¿Y cómo se defiende Goya? Goya alega de que nunca llevaba la condecoración que le habían concedido, no cobraba por ser eh, pintor de cámara de José Bonaparte y vivía de dinero que había ganado antes, eh, sobre todo vendiendo joyas para eh, mantener a su familia en esa época tan difícil. Y la tercera acusación es la más eh, eh, difícil de... Eh, refutar. Goya dice que elegía a propósito obras de menos valor para las que se iba a llevar eh, Napoleón a Francia. Entonces, lo que, eh, las obras que no se llevó eh, Napoleón a Francia, las quiso llevarse Wellington y las pidió a Fernando y Fernando lo aceptó así que de todas formas estas obras desaparecieron de España eh, y entre ellas eh, la Venus con el espejo de Velázquez que se encuentra en Inglaterra hasta hoy día. Eh, los liberales. Eh, eh, 1820, 23 están en el poder, voy a colaborar con ellos y después tienen más problemas porque después de la intervención de Santa Alianza eh, entran las tropas eh, francesas, derriban a los liberales, eh, Fernando eh, está en el poder y Fernando eh, aplaca un poco su política en parte a decir la verdad porque todas eh, las eh, cuestiones más agudas continúan en las juntas en las manos de las juntas de fe en 1814. Vuelve el santo oficio los liberales eh, lo abolieron, después ya no vuelve el Santo Oficio, sino precisamente unas instituciones que desempeñan la función del Santo Oficio de la Inquisición. Aquí eh, tenemos al héroe de la guerra de independencia y al mismo tiempo una víctima de las juntas de fe, el empecinado. Es cuadro pintado por Goya, el líder de la guerrilla, eh, uno de los más importantes, eh, el empecinado, un campesino que participó en, en la guerra de Orsellón, eh, tenía cierta experiencia militar y formó unas tropas. Eh, que de guerrilla entre Cuenca y Burgos, eh, de Segovia a Guadalajara, el, el general Igo, el padre del futuro escritor eh, Igo, organizó una tropa especial eh, en la que eh, se alistaban los españoles para... Buscar al empecinado. Él había tenido éxitos en la lucha contra la guerrilla en Nápoles. En España no tuvo ese éxito y el empecinado eh, venció a las tropas de Higo, eh, o Hugo. <laughs> eh, era partidario de la constitución de Cádiz eh, y. Después eh, se refugió en Portugal. Al volver fue condenado a la muerte. To fue torturado. Eh, y como ya después de las torturas no eh, tenía capacidad de andar, le habían llevado en manos para eh, decapitarlo. Eh, Ripoll, por ejemplo, ha sido condenado por eh, la confesión de deísmo eh, en Valencia. La Junta de Valencia mm, eh, lo ahorcó. Eh, y después, según las, eh, eh, la tradición de las horreras de la antigua Inquisición, ah, tiraron su cuerpo al río. Entonces, Goya, eh, con miedo, pidió permiso a Fernando de ir a Francia para eh, curarse. Estuvo bastante tiempo en París, pero después eh, se estableció en Burdeos, donde hubo una gran colonia de los afrancesados. Eh, volvió a España para, eh, por ejemplo, asegurarse la jubilación, las, la pensión de jubilación. Aquí vemos eh, a Goya enfermo. Después de la primera eh, enfermedad eh, eh, odiaba a los eh, médicos, pero aquí ya tenemos un médico que amó al final de su vida, eh, un amigo en Burdeos. Aquí tenemos un dibujo de Goya. Y me parece que queda claro que en un periodo eh, tranquilo para la historia de España, los dibujos de Goya son optimistas y cuando pasan cosas terroríficas, así lo son las obras de Goya. Al final de su vida parece ser que se... Eh, eh, tranquiliza para mí este dibujo me parece eh, precisamente de gran ternura un viejo que intenta volver a andar con dos muletas me parece que mm, él ha hablado suficiente de las circunstancias históricas de la vida de Goya y al final mm, Quisiera. Chcę citar un poema de Juliusz Słowacki, poeta romantyko polako, który Eh, reflexionaba sobre la insurrección de 1830, la insurrección de enero, y mm, su opinión sobre las élites polacas era muy pesimista. Y entonces llegó a la conclusión de que al vencer esa insurrección polaca, la situación de Polonia habría sido parecida a la española. Entonces, la pregunta es si Goya ha sido traidor o Fernando. Yo creo que más bien Fernando fue traidor. Un comentario entonces del poeta eh, Slovatsky. Si en el 31 hubiéramos rescatado nuestra patria, ¿sabes qué le habría pasado? Mira a los españoles y verás la semilla del futuro. ¿Algún austriaco en la Sierra Real? Inmóvil y torpe, cual Júpiter, Stator, al lado de apoyo, un caído dictador, los ministros, cual Narváez, gordos con espada, opondrían su práctica a idea soñada. Eh, ¿Y qué más? Bajo la ley marcial y la tizona, Vilna con Mickiewicz sería cual Barcelona. Entonces, parecía que podría organizar alguna revuelta en el territorio lituano. El siglo XIX para España es un siglo perdido para España. Desgraciadamente, Polonia está repartida entre grandes potencias, pero aprovecha bien el siglo XIX. España tuvo una, un gran problema con una deuda con la deuda nacional no pudo pagarla. Sin embargo, Polonia en los años 1815-1830, gracias a la política de Grudsky-Lubetsky, llegó a pagar todo, toda su deuda. Así que aprovechó mejor el siglo XIX sin ser un país independiente, mejor económicamente que España. Eh, no lo he dicho para eh, criticar eh, a Goya, sino al contrario, para eh, decir que tenía razón en su visión de la situación de su patria. Muchas gracias.